Acabamos de entrar por el puente que une el continente croata con la isla de Krk. Nos encontramos en el pueblo de la isla de Krk, que se llama Malinska. Y detrás tenemos una playa maravillosa, que en croata se llama Rupa. Y nos daría ganas de meternos, entrar, ahora, de meternos mismo. Ahora mismo. Pero ahora mismo. Vamos a comer en unas fantásticas bodegas de la isla de Krk. Las bodegas Nada, que a sus excelentes vinos unen la eliminación de barreras arquitectónicas y un fantástico restaurante para saborear comida y vinos de Krk. La mejor forma de terminar una buena comida en el restaurante de las bodegas Nada es tomar un café con estas maravillosas vistas. Nos encontramos en la ciudad de Krk, que es la capital de la isla de Krk. Y aquí estamos en la plaza que era donde se concentraba todas las instituciones religiosas de la capital. Nos encontramos en el antiguo puerto romano de la ciudad de Krk. Y Romina, que va aquí detrás a los mandos de la silla, hola, nos está enseñando la ciudad de lujo. Nos encontramos en la Plaza Mayor. Con Romina, que sabe muchísimo y además habla español mejor que yo. No es verdad. Come on, come on.